Hello, Rodolfo. Welcome to the class. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Good night, teacher. Hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, con frío. ¿Y usted qué tal, profe? Está bueno el clima, Aunque muy griposos ahí. sí, creo que eso, nos afecta casi a todos el cambio De de clima. clima, sí. Pero acá todo bien, fíjense. Por lo menos el fin de semana tranquilo. Ahora que está un poco con viento, pero todo bien. Sí, gracias a Dios ahí. Así es, a ver. Ojalá que no nos vaya tan mal. O que no nos vaya mal, mejor dicho. Hi, Vanessa. Hello. Welcome to the class. Bienvenida. Hola, buenas noches, profe. ¿Qué Hello. tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted qué tal? Pues igual que el compañero Rodolfo, un poco afectada por el cambio de clima, pero ya con un tecito de manzanilla se nos pasa. Y pues Excelente. rogándole a Dios que todo esté bien con todos nosotros. Así es, así es. Por ahí no está lloviendo, Vanessa. No, por acá no. Hace como 1 o 2 horas estuvo pringando un poco, pero no, no está lloviendo. Ok, qué bueno, esperemos que no empeore, ¿verdad? Así es, así es. Pero sí, gracias por acompañarnos. Hi, Patricia. Good night, teacher. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo está? I fine, thank you. And you? I'm fine, thanks. Thanks for asking. ¿Qué Ah, tal? sí, ¿Cómo fue yes. el clima por ahí? Con un poco de viento. Poco de viento, Un sin poco de lluvia. viento nada más. Sí, sin lluvia. Sin Va, lluvia. qué bueno, qué bueno. Sí, fresco nada más. Hay que abrigarse, si no, Ay, sí, si no no, no. podemos agarrar gripe. Sí, nos van a confundir con COVID. Sí, Eso es lo virus, malo. virus. Ajá, eso es lo Virus, malo virus. de esta época. Exacto. Pero sí, hay que protegerse. Correcto. Hi, Marta. Hello, Jamie. Hello, how are you? ¿Cómo están? Hello. Buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo el clima bien por ahí? ¿No estamos muy afectados? Gracias a Dios, no. Excelente. Excelente. Gracias, Jamie. Hola María Reyes, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hello, good night, Good teacher. night. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima por ahí? Ah, aquí tranquilito ahorita, solo que como que venía pringando ahorita un poquito, pero estaban diciendo que teníamos que ver eso. Sí, Vamos a pero ahorita pasar creo que estamos lluvias. bastante, sí, estamos calmaditos, hay que nada más tener cuidado ahí, ¿verdad? Ya cuando los vientos empeoren un poco, bueno, esperamos que no empeoren, pero cuando estén algo fuerte ya hay que tener un poco de precauciones, pero esperemos que no sea nada de nada. Sí, así es. Pero sí, qué bueno que nos acompaña. Ok, gracias. Sí. Hello, Roberto. Also, welcome. Bienvenido. Hello.
Thanks. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí? Fine. Fine. Okay, nice, nice. Thanks. Okay, chicos. So gracias por acompañarme, okay. Creo que sus compañeros poco a poco se van a ir incorporando. Y mientras tanto, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ok? Para que veamos algunas de las secciones de las que vimos la semana pasada. Vamos a practicar un poco ahí a otras que vimos. Y al mismo tiempo, les voy a mostrar el ejercicio que no les pude mostrar la vez pasada, ¿ok? De lo que podemos realizar. Y si tienen alguna pregunta en esa parte, pues en este momento me la pueden realizar, ¿ok? Así que gracias a todos por acompañarnos. Ojalá que el viento no les haga mucha interferencia y por si casualidad no me escucha bien, pues me lo deja saber en el chat para ver si es con todos o solamente es con su caso. Y si le pido alguna opinión y prefiere mejor escribir en el chat, no hay ningún problema, ¿ok? Sabemos que ahorita por la cuestión de el clima, ¿verdad? Puede ser que nos afecte un poquito, pero esperemos que no sea el caso, ¿ok? Y no se preocupe si por casualidad de repente su internet deja de funcionar y se tiene que salir, no se preocupe, ¿ok? Recuerde que las clases se graban y usted fácilmente las puede encontrar en el link de YouTube, ¿ok? El que se le dio, cuando se le dio toda la información acerca de este módulo junto con el link para el grupo de WhatsApp, ahí mismo estaba el link para que usted pueda ver esta y las demás clases, ¿ok? Por si surge algún inconveniente, así que no se preocupe, ¿ok? Así que vamos a ver, vamos a practicar un parte de lo que estamos viendo, espero que, bueno, como les decía, espero que todos estemos bien y vamos a practicar mientras sus compañeros terminan de llegar, ¿ok? Let's see, ¿ok? So, vamos a iniciar, ¿ok? Vamos a iniciar. La semana pasada, el día jueves, estuvimos viendo un poco de vocabulary, okay? Vimos un poco de vocabulario sobre objetos que tenemos en nuestra bolsa, en nuestra cartera o en nuestra mochila, right? Entonces aquí estuvimos viendo algunas de esas palabras, aquí las tengo para que las volvamos para que veamos nuevamente la pronunciation. Tenemos cell phone, pen, pencil, eraser, documents, money, books, makeup, hairbrush, headphones, keys, perfume, ruler, shirt, sandals, hand sanitizer, credit cards, lipstick, laptop, charger, tissues, bottle of water, mask, umbrella, ¿ok? Y luego estuvimos coloreando algunas de estas palabras, ¿ok? Unas están en amarillo y otras están en celeste. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre las palabras que están en amarillo y las que están en celeste? Singular y plural. Están en singular y plural. Excelente, ¿ok? Unas están en singular y otras están en plural. Excelente, ¿ok? Las que están en amarillo son las que están en singular, es decir que, por lo menos en este caso, solamente quisimos decir una, ¿verdad? Entonces, algo que nos ayuda a diferenciar a una palabra de singular de plural es la letra S al final, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver que tenemos varios elementos que están en singular, pero las puedo poner en plural, ¿ok? Por ejemplo, pen, pens, pencil, pencils, ¿ok? Pero en este caso decidimos escribirlas en singular. Y luego, las que están en celeste son las que están en plural, ¿right? Es muy fácil identificarlas ya que llevan una letra S al final, right? Como books, keys, documents, sandals, credit cards, ¿ok? Y eso no nos quita que la podamos cambiar a singular, ¿ok? Nada más le quitamos la S y automáticamente ya lo tenemos en singular, ¿ok? Así que ya dentro de poquito vamos a practicar estas palabras que estuvimos utilizando el día, la clase pasada, ¿ok? Luego, después de eso, vimos cómo utilizar this and these, ¿ok? This and these, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Ah, la pronunciación, ¿ok? Cuando tenemos this, es algo rápido, ¿ok? This, this.
pero el otro es un poco más largo y hacemos el sonidito de la abeja, right? Okay. Entonces tenemos que hacerlo un poco más largo para hacer la diferencia. Sin embargo, cuando nosotros hablamos, casi siempre lo decimos muy rápido y no logramos percibir esta diferencia. Lo que nos ayuda a diferenciar si es this o these es el verbo, ¿verdad? Y ahí en la clase pasada me decían ustedes que si se fijan, cuando es para singular, en el caso de this, yes, utilizamos is, ¿verdad? Utilizamos is. Por ejemplo, this is a cell phone, this is a shirt, this is a laptop, this is a mask, this is a mark, this is a bottle of water, ¿ok? Esas son las, water. Esas son las palabras que estuvimos utilizando y son las que teníamos en la parte de arriba que eran en singular, ¿verdad? Ahora, si se fijan, aquí estamos utilizando is porque estamos hablando nada más de uno, ¿verdad? Estamos hablando de this y estamos sustituyendo, es cuando tomamos el objeto y decimos, ok, this is a pencil, ¿ok? This is a pencil. Ahora, si en caso fuese plural, ¿ok? Ahí tendría que utilizar these, ¿ok? Y acompañado a these, tengo que utilizar are, ¿ok? Porque are me está preguntando algo que sea en plural, ¿ok? Algo que esté en plural. Entonces aquí tengo these are cell phones, these are credit cards, these are sandals, these are tissues, and these are books, ¿ok? Así que ya tenemos las palabras que son en singular y las que están en plural. Y podemos hacer oraciones con ambas, ¿ok? Nada más hay que tener cuidado de que cuando utilicemos this de manera corta, estamos utilizando is y luego un nombre en singular, ¿ok? En singular, que sería nada más uno. Y cuando utilicemos these, vamos a utilizar are y la palabra en plural, ¿ok? Y ahí teníamos dos preguntas que también nos ayudaban, ¿ok? What is this? What are these? ¿Ok? Por ejemplo, let's see, what is this? Creo que lo hicimos la clase pasada, ¿verdad? Pero vamos a ver si se acuerdan. What is this? This is a cell phone. This is a cell phone. Excellent, ¿ok? Como es nada más uno, estoy utilizando is, ¿verdad? Estoy utilizando is. What are these? What are these? There are keys. Ajá. These are keys. These are keys. Excellent, ¿ok? These are keys, ¿ok? Keys. Uh-huh. Excellent. Entonces, ahí tenemos la diferencia. Cuando sea plural, siempre tenemos que utilizar are, ¿ok? Y cuando sea singular, vamos a utilizar is. Así que es parte de lo que vimos en la última clase, ¿ok? Y luego, lo último que no tuvimos mucho chance de practicar fue, bueno, antes de eso vimos que hay varias palabras que no llevan s al final, ¿verdad? Que son plural, pero no lleven ese al final. Por ejemplo, child, que sería nada más un niño o un hijo. Y children, que sería hijos, ¿ok? No tengo que decir children's, porque children's en inglés no existe, ¿ok? Entonces, para hacer plural niños, tengo que decir children, ¿ok? Y esa palabra está en plural, ¿ok? Aunque no lleve la S, está en plural. Lo mismo decíamos con person, que sería una persona. Hay dos opciones. Podemos decir persons, que lleva S, pero si digo people, ahí no tengo que utilizar la S, porque la palabra people ya está en plural, ¿ok? Así que es nada más algunos de los casos que vimos. Son bien pocos los casos que están así. La mayoría solo le agregamos S, ¿ok? Así que es así de fácil, ¿all right? Y lo último que vimos fue que aparte de decir this y these, ¿ok? Aparte de utilizar esas palabras, también puedo utilizar it o puedo utilizar they. Decimos que it lo voy a utilizar para objects y también para animals, ¿ok? Incluso para países, ¿ok? Or places, I can use it, ¿ok? Porque estoy sustituyendo el nombre del objeto, ¿ok? En este caso, yo puedo decir it is a cell phone, ¿ok? It is a cell phone, porque estoy haciendo referencia a que es nada más un objeto, right? Pero, si ya lo quiero decir en plural, ok, they are cell phones, ok, they are cell phones. Entonces, es prácticamente decir these or these, nada más que ahí en vez de utilizar these or these, estoy utilizando cualquiera de esos dos, ok, que por cierto se los van a encontrar
por ahí en la plataforma. Okay. All right. So in this case, en ese caso, ese era el ejercicio que no les pude enseñar la vez pasada, el 2.4. Espero que lo hayan hecho. Okay. Nada más respondemos las preguntas, okay, de acuerdo al número. Por ejemplo, lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea. En ese caso tengo el número 1. Ese era el ejemplo. What are these? Ah, they are keys. Okay. They are keys. ¿Qué traducido sería? ¿Qué son estas? Ah, son llaves. Okay. Entonces es prácticamente lo que hacemos acá. Luego con el número 2. Okay. What is this? Okay. What is this? Si se fija, es singular. It's right? Entonces ahí busco la opción correcta. Okay. Para completar la pregunta. Okay. Y así voy con cada uno. Okay, así voy con cada uno hasta completar todas las preguntas. Y en algunos casos, en el caso de la número 3, que nada más tengo que poner these or these, okay, dependiendo la respuesta. Okay. Así que aquí no solamente tengo que ver la pregunta, sino que también la respuesta. Si es singular, si es plural, si estoy hablando de dos objetos, si estoy hablando de dos. Okay. Entonces eso me da una idea a mí de cómo realizar este ejercicio. Okay. Igual es de selección múltiple, ahí lo podemos reintentar. Pero en el caso del número 5, ahí sí tenemos que escribir, ¿ok? Tenemos que escribir algo similar a cualquiera de estos, ¿ok? Nada más poner atención a la respuesta, ¿ok? Ponemos atención a la respuesta para que cualquiera de esas opciones sea la correcta, ¿ok? Así que es prácticamente igual, nada más que acá tengo cell phone y aquí tengo backpacks, ¿ok? Que serían mochilas. Entonces se fija, uno es singular y otro es plural. Usted ya sabe cuál es cuál, ¿verdad? Una pregunta. Dígame. La pronunciación de they are con apóstrofe, ¿cómo sería? Ah, con apóstrofe. Ajá. Decíamos que they are sería there. Ok. Así se dice. Igual hay otra palabra que es similar que se lee igual, que sería esta, there. Ajá. Las tres se leen de la misma okay. manera. Ajá. Es la misma pronunciación. Nada más que el uso es un poco diferente, ¿verdad? El uso es diferente para cada una, pero las tres se dicen de la misma manera. There, there, there. Ok, gracias. Ya, yeah, sure. no problem. But yeah, ok. Ahí tenemos este ejercicio del que no les pude enseñar el día jueves por cuestiones de la plataforma, ¿verdad? Pero creo que ya se solucionó y creo que hemos avanzado poco a poco ahí en la plataforma, ¿ok? El día de ahora vamos a saltar este ejercicio. Sin embargo, está bastante fácil. Si usted ya lo hizo, pues qué bueno. La felicito y lo felicito. Okay. Son preguntas de yes or no que ya las vimos. Okay. Así que está muy fácil, pero mi intención es practicar esto mañana. Okay. Así que el día de mañana les doy una ayudadita más de cómo realizar la 2.7 y también la 2.12. Ok, el día de mañana y con eso ya terminamos la sección número 2. Ok, para luego realizar la sección número 3 en los últimos dos días que nos hacen falta para que usted el fin de semana tenga chance de realizar el primer examen. Ok, ya que el primer examen lo tenemos que realizar al finalizar la sección número 3. Ok, y ya el día viernes nosotros finalizamos la sección número 3. Ahí vamos a ir paso a paso viendo cada uno de los ejercicios que tenemos y también el día viernes yo les voy a dar una guía más o menos de qué tiene que hacer en cada ejercicio, ok, por si usted tiene alguna duda. Mi recomendación sería, trate de ir haciéndolo desde ya, ok, se puede ir adelantando en las secciones, puede regresar a algún ejercicio que se le olvidó hacer, ok, puede empezar a hacer el examen y no importa si no completó todas las partes. Recuerde que usted el examen lo puede repetir tantas veces como usted quiera hasta lograr el 100%. Ok, así que si usted tiene bastante tiempo o si quisiera aprovechar un poco más el tiempo, le aconsejo que se adelante en la plataforma. Ok, y ya el día viernes cuando yo esté explicando las diferentes partes, usted me dice, ah, teacher, fíjese que yo intenté esta parte y tal número me dio problema. Ok, y aquí lo podemos ver entre todos para que no solamente usted pueda tener, no solo usted pueda ver la respuesta a esa duda, sino que también sus demás compañeros, porque tal vez no lo han hecho. Entonces ya van a tener una idea de cómo realizarlo, ¿ok? Así que ahí lo pueden realizar con toda la facilidad del mundo, pero el día de ahora, me voy a enfocar en la 2.10, ¿ok? Me voy a enfocar en esa parte, en la 2.10.
Así que vamos a ver esa parte right now. Okay? Michelle, dígame. Una pregunta. Fíjese que yo precisamente en esa sección voy, ¿verdad? Para, con las, lo que es la, la tarea, la 2.10, y la verdad que la sentí un poco difícil porque estoy intentando varias veces y así que todo, el ejercicio me salió malo. Va, ya, ya entonces, vamos a ver. Ajá. Esa, esa parte vamos a ver ahorita y al final si quieres vamos viendo una por una y ahí vamos viendo cuál fue probablemente el pequeño error que nos está dando la plataforma. No es error, sino que nada más es un detallito ahí nada más que tenemos que ver en cuestión de orden, ¿verdad? Pero sí, ya vamos a ver eso, no se preocupe. Ok. All right, so ahorita vamos a ver prepositions, ¿ok? Eso sería el tema que tenemos en este caso, all right? Nada más déjeme mostrarle la imagen que tengo por acá de la plataforma. Ok, excellent. Utilizando esto, vamos a practicar the prepositions of place, ¿ok? ¿De qué se tratan las prepositions? Ah, las prepositions son el lugar que toman los objetos, ¿ok? Y aquí vamos a poner en práctica todos los objetos que ustedes me dieron al inicio de lo que tenemos en nuestra mochila, lo que tenemos en, nuestro, en nuestra cartera, ¿ok? O en nuestra bolsa. Vamos a poner en práctica esos, ¿ok? Sin embargo, acá solo vamos a poner en práctica dos, ¿ok? Para aprenderlo ahorita. Vamos a poner en práctica estos dos. El primero sería keys, ¿ok? Que sería las llaves, así como en el dibujito, ¿ok? Keys. Y tenemos una caja, que en ese caso en inglés se le llama box, ¿ok? Box. Vamos a ver varias prepositions, que serían preposiciones de lugar. Eso quiere decir el lugar que tiene un objeto en relación a otro, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, en la primera imagen, tenemos in, ¿ok? In. Si se fija, es porque está dentro de la caja, ¿ok? Entonces, en este caso, se le dice in, ¿ok? Para hacer la oración, tendríamos que hacerlo así como está la primera. The keys, que es el objeto que estamos buscando. The keys are, porque como están en plural, ¿ok? The keys are in the box, ¿ok? In the box, dentro de la caja, ¿ok? Otra que es muy parecida, ¿ok? A in, y creo que se confunde, la mayoría de veces se confunde en inglés, es on, ¿ok? On. Esas no son iguales, ¿ok? In es dentro y on es sobre, ¿ok? Así como tenemos ahí en la imagen, ¿ok? In and on, ¿ok? Que sería sobre la caja, ¿ok? Entonces, para hacer la oración tendría que ser the keys are on the box, ¿ok? On the box. No están in. In es dentro, ¿right? Entonces, ahí nada vamos a ir sustituyendo la preposición, ¿ok? Para formar nuestras oraciones ahorita solamente con esto, ¿ok? Así que ahí vamos a ir repitiendo. In, on, ¿ok? Son dos totalmente diferentes, ¿ok? In, on. Vamos a ver la siguiente. The pronunciation is in front of. In front of, ¿ok? In front of. Hay gente que le dice off también, no hay problema, ¿ok? In front of. In front of. ¿Ok? ¿Qué significa? Enfrente de. ¿Ok? O frente a. ¿Ok? Entonces, en este caso, una vez más utilizando las llaves, sería the keys are in front of the box. ¿Ok? In front of the box. ¿Ok? Esa sería la oración utilizando esta imagen determinada. ¿Ok? La siguiente sería lo contrario a in front of, ¿ok? Que sería behind, ¿ok? Behind. Para behind tenemos dos pronunciaciones diferentes, ¿ok? Déjenme escribírselas por acá. La primera sería behind, ¿ok? Esa sería la primera pronunciation. Y la segunda sería behind. ¿Ok? Behind. De cualquiera de esas dos maneras usted lo puede decir. No hay una mejor que otra, ni una más formal que otra, no. ¿Ok? En este caso podemos decirlo de cualquiera de las dos maneras. ¿Ok? Behind. Behind. ¿Ok? Behind. Behind. ¿Ok?
Esa sería la pronunciation de esa palabra. Así que ya lo tenemos por acá. Ok, behind and behind. Ok, entonces la oración sería the keys are behind the box. Or the keys are behind the box. Ok, behind the box. Ok, the next one. La siguiente. Next to. Next to. ¿Qué significa? Al lado, ¿ok? O a la par, como decimos nosotros en español, ¿ok? A la par o al lado, ¿ok? Next to. Una vez más, utilizando las llaves como referencia. The keys are next to the box, ¿ok? Next to the box, ¿ok? Están a la par, right? Next to the bag. Ok, the next one, y el último que vamos a ver el día de ahora. Hay, por supuesto, hay más, ¿verdad? Pero estos son los más básicos y son los que vamos a practicar el día de ahora. Under, ¿ok? Under, under. Así como tenemos sobre, en el caso de on, tenemos under, ¿ok? Que sería bajo, debajo de o abajo de, ¿ok? Under, ¿ok? Under. Entonces, en este caso sería the keys are under the box. Okay? The keys are under the box. Okay. Así que ahora le voy a señalar cualquiera de estas seis a alguien y usted me va a decir la oración completa. Okay? Recuerde que es esta misma oración, nada más que aquí el in lo va a sustituir por cualquiera de estas frases. Okay? Depende de la que yo le señale. Vamos a ver. Vanessa, let's see Vanessa. How do you say this sentence? ¿Cómo me diría la oración utilizando esta preposición? The keys are on the box. Excellent. Thank you so much. Let's see. Eduardo Álvarez. How do you say the sentence using this preposition? Usando esta preposición. ¿Cómo sería la oración? The keys are... Under the box, ok, que sería esta, ajá, under the box, excellent, thank you. Vamos a ver, Patricia, hello Patricia. Hello. ¿Cómo sería la oración utilizando this preposition? The keys are behind the box. Excellent, ok, nice pronunciation, the keys are behind the box, ajá, excellent, thank you Patricia. Let's see. Okay. René, use this preposition, please. Use esta preposición para hacer la oración. Okay. The keys are in front of the box. Excellent. Okay. The keys are in front of the box. Excellent. Let's see the last one. Marielos. Let's see, Marielos. How do you say this one? Utilizando esa preposición. Si no, vamos a ver, Tania. Ajá. The keys are in the box. The keys are in the box. Excellent, ok. Excellent, ok. Creo que me faltó... Quiero ver. Creo que me faltó next on. No sé, ¿cuál me faltó? Next to. Next to, ¿verdad? Ok, so yeah. The keys are next to the box. Ok, excellent. Entonces ahora vamos a practicar esto. Solo que ahora lo vamos a practicar con varios elementos. Pero vamos a, si se fijan en ese caso, the keys era plural, ¿verdad? Ahora, si solo fuese un objeto, ¿cómo sería? ¿Puedo utilizar are or is? Is. Excellent, okay, excellent. Is. Entonces ahorita vamos a practicar utilizando is, okay. Así que vamos a ver. Acá tengo dos objetos. El primero sería circle, que sería un círculo. Circle, okay. Circle. Se lo voy a escribir por acá. Se dice circle. Así circle. Se dice. Circle. Excellent. And the next one sería heart.
Heart. Heart, que sería un corazón, ¿verdad? Heart. Uh-huh. Heart. Entonces, vamos a utilizar the circle and the heart, ¿ok? The circle and the heart, ¿ok? Tenemos que utilizar esa palabra the, que significa el, ¿ok? El o la. En inglés no tenemos, no tenemos género, ¿ok? En ese caso no tenemos género. Así que para el o la vamos a utilizar the, ¿ok? The circle and the heart. Vamos a ver. The circle next to. Uh-huh. Sería the circle next to the heart. Me hace falta algo por ahí. ¿Cuál sería el verbo? The circle. Is. Ah, ok. Uh-huh. Is, to, is next to the heart. Excellent, ok. The circle is next to the heart. Excellent. Vamos a ver, le voy a cambiar posición y me va a decir alguien más. Quiero ver Miguel Rivera. Where is the circle? ¿Dónde está el círculo? Se me olvidó ahorita cómo se dice dentro. No está dentro, está atrás. Uh-huh. Está atrás. Ajá. Porque como que lo tapa un poquito. Sí. Uh-huh. Vamos a ver, Miguel. What do you think? Under. The core is under. Heart. Uh-huh. Under the heart. Under the heart. Mm-hmm. Se lo voy a tomar como bueno, pero creo que under sería así. Ups, perdón. Ay, ya se me movió. Ok. Under creo que sería si el corazón estuviese aquí arriba, por ejemplo. Ok. Ahí digamos, lo tomaría como under, pero creo que eso se puede. Ajá. Se lo voy a aceptar, ok. Por ahí me decía alguien más que quiere decir otra. Ajá. Sí, sería the circle in front of the heart. Sí, aquí en ese caso, si quisiera estar enfrente, tendría que ser aquí. Uh-huh, sí. Ajá, sí. Sería behind. No. Excelente, ok. Sería, it's behind. The circle is behind the heart. It's behind. Uh-huh. Behind the heart, ok. Excellent. Por aquí vamos a ver, alguien quería participar, creo, no sé. O no sé si. No. Ok, let's see. Ahora, where is the heart? ¿A dónde está el corazón? Vamos a ver, Catherine. Ya me dijeron que the circle is behind the heart. Pero ¿dónde está el heart? ¿Dónde está el corazón ahora? ¿Catherine? Uh-huh. Podría ser the heart. The heart is under. Permítame. Dígame, Catherine. Ajá. Estaríamos hablando del corazón y después del círculo. Ajá. Ok, entonces sería the heart. Uh-huh. The heart is. ¿Qué ver? The heart is. The circle. In front of the circle. Ajá. In front of the circle. Ajá. Excellent. Ajá. In front of the circle. Okay. Uh-huh. Enfrente. Okay. Excellent. Uh-huh. In front of the circle. Entonces, en ese caso sí, ¿verdad? El corazón está frente y el círculo está atrás de, right? Entonces, ahí utilizamos behind en el caso del círculo e in front of en el caso del corazón, right? Vamos a ver. Thank you, Catherine. Vamos a ver, le voy a preguntar a alguien más. Let's see, Lillian. Hi, Lillian. Hi. Let's see, where is the heart? The heart in the circle. Ajá, nada más me hace falta el verbo. ¿Cuál sería el verbo? Is, sería. Ajá. The heart is. In is, no. The heart is in the circle. In the circle. Excellent. Uh-huh. The heart is in the circle. Okay. Ahora, dependiendo del punto de vista, ¿verdad? Porque digamos, si el círculo fuese una,
una mantita, por así decirle. Ahí podría estar on, que también puede ser aceptado. Sin embargo, aquí en este caso no lo tenemos en 3D, por eso no podemos ver si está in o on, ¿ok? Pero creo que una de las respuestas sería in. Y si lo vemos desde arriba, ahí estarías on, ¿verdad? Estaría on. Pero, como les digo, acá no tenemos imágenes 3D, así que no lo podemos describir como on, ¿ok? Pero también podría ser una posibilidad, ¿ok? Nada más siempre acordémonos que on lo utilizamos. On lo utilizamos cuando vemos que está sobre un objeto, right? Sobre un objeto. Now, let's see. I have another object here. Tengo otro invitado por acá. So, in this case, vamos a ponerle happy face, okay? The happy face. La cara feliz, okay? The happy face. Let's see. Vamos a ver. Where is the happy face? Vamos a ver. Natalie Fuentes. Natalie Fuentes. Me ayuda, please. Where is the happy face? The happy face Tell me. Is next to the circle. Excellent. Okay. The happy face is next to the circle. Excellent. Okay. Nice. Thank you, Natalie. Let's see. Where is the circle? Where is the circle? Vamos a ver. Le voy a preguntar a... Zulma, where is the circle? ¿Dónde está el círculo? Circle is in front of the heart. In front of the heart. Ahí también le podemos llamar nexus, ¿verdad? Porque la verdad que está a la par de the happy face y a la par de the heart, ¿verdad? Ajá. Así que se podría de ambas. Ajá. Se podría con ambas. Nada más déjeme quiero ver acá. Teacher, y ahí no podríamos utilizar between. Sí, eso quiere revisar. Creo que el vocabulario no se los da, pero sí, de hecho, esa es la que quería utilizar. Es between, que, ajá. Pero... Significa entre, ¿verdad? Entre, ¿ok? Between, así se dice. Se lo voy a escribir por acá. Between, ok, between, eso significa entre, así que en ese caso a la hora de hacer referencia a un objeto tenemos que decir los dos objetos que lo rodean, ok, por ejemplo, the circle is between the happy face and the heart, ok, between the happy face and the heart, ok, así que ahí tenemos dos, tenemos dos objetos, ok, tenemos dos objetos que lo rodean, ¿ok? Sin embargo, creo que eso no la tienen en el ejercicio, ¿ok? Así que no la vamos a practicar mucho, pero es bueno que lo sepamos, ¿ok? Between, que es una muy común también, between, ¿ok? Así que nuevamente, para practicar tenemos in front of, behind, on, next to, and under, ¿ok? Under. Así que ahí tenemos esas palabras, all right? Ahora, con esas palabras vamos a practicar lo siguiente, ¿ok? Y para eso les voy a mostrar una serie de objetos que tengo por acá, ¿ok? Que estuve coleccionando. Y vamos a utilizarlo ya sea de maneras como singular o con plural, right? Acordémonos que si el objeto es singular, en el caso, por ejemplo, de pencil, en este caso sería the pencil is, ¿ok? Y luego decimos la posición, ¿verdad? Que puede ser next to, under, in front of, ¿ok? Pueden tener diferentes posiciones, ¿ok? Pero the pencil is, ¿ok? Acordémonos de eso cuando es singular, ¿ok? Y en el caso que sea plural, en el caso de the keys, ¿ok? The keys, acordémonos que tenemos que utilizar are, ¿ok? The keys are... Y luego dice la posición, ¿ok? Así que tenemos que poner atención si el objeto está singular o si está plural, ¿ok? Así que ahorita voy a jugar con varios objetos que tengo por acá. Y usted me va a decir las oraciones, ¿ok? Vamos a ver.
Vamos a iniciar con una facilita. Quiero ver, ¿quién no me ha participado aún? Vamos a ver, Jackie Vanegas. Hello, Jackie. Let's see, Jackie. Hello, teacher. Tell me, ¿cómo pudiera describir esta situación por aquí? Usted puede hacer de referencia de cell phone o de pencil, que se quiera poner primero. No hay ningún problema. The pencil into the cell phone. One more time, please. Una vez más. The pencil. The pencil. Is hello, hello, Jackie. Perdón, perdón, me quedé sin internet por un momento. Ah, okay, no worries. Sería the pencil. The pencil is next to the cell phone. Excellent. Okay, the pencil is next to the cell phone. Excellent, Jackie. Thank you so much. Vamos a ver, Jackie, ¿quién sigue? Usted me dice quién es la siguiente persona que va a participar. Tengo una pregunta. Ah, tell me, Eduardo. Dice teacher que... En ese caso, se puede decir the pencil is on the left side of the cell phone. Sí se puede decir, pero eso creo que es un poco más complejo. Acá lo que estamos practicando solo serían las prepositions que les mencioné. Sin embargo, esto se puede, ¿ok? Así es un poco, mejor dicho, es más específico, pero acá solo estamos practicando under, next to, ¿ok? Thank you. On, in, etc. ¿Ok? Excellent. Ok, me decía Jackie, lo siento que le interrumpí. Creo que no podía ver los nombres, creo que eso me está diciendo, ¿no? No, teacher, lo que pasa es que lastimosamente mi computadora me está fallando ahorita por el internet, entonces desde el teléfono. Parece que tengo problemas, pero nada más solo comentarle eso. Ah, ok, no problem. Pero puede ver los nombres de sus compañeras para que usted elija quién sigue. No, por eso no puedo verlos. Okay. No problem. No problem. Entonces voy a elegir ya. Vamos a ver, María Reyes. Let's see, María. How do you say this, María? ¿Sabe cómo se dice esto en inglés? Mask. Ok, the mask. Vamos a ver. The mask... Usted me dice. Usted decide the keys, qué. The keys next the mask. Okay, next to the mask. Next to the mask. Me falta the keys, The keys next to the mask. Me falta nada más el verbo. ¿Cuál sería el verbo? Is or are? Is. Are. The keys are next to the max. Excellent, okay. En este caso sería the keys are, okay, porque the son keys varias. Son varias. Así es, Entonces ahí tendría que ser en plural, right? So the keys are next to the max. Okay, thank you, María. Vamos a ver, María. Usted me dice quién sigue. Okay. Elija bien la víctima. Patricia. Okay, Patricia. Okay, Patricia. Let's see, Patricia. Buscando una difícil, ¿verdad? Yes. A difficult one. Okay, let's see. De más, no, Dios mío, ¿cómo se dice este? De ratón. The mouse. The mouse is next to the cell phone. Okay, excellent. Thank you, Patricia. The mouse is next to the cell phone. ¿Cómo era la pronunciación de la miss? Miss es cuando mouse. Es en plural. En ese caso, ¿cómo es uno? Okay. Okay, thank you. Yeah, thank you. That's a good observation. Teacher. Tell me, René. Teacher.
Una consulta. Ajá. Tengo duda con la pronunciación del artículo este. Si es da, di, porque en la pronunciación yo siempre escucho un poco diferente. Sí, esa es una buena pregunta. Cuando, eso es más que todo por cuestión de escritura. Cuando la palabra empieza con vocal, se dice di. Por ejemplo, the elephant, the apple, cuando empieza con vocal se dice déjeme buscarlo rapidito. Porque estoy seguro que cuando es con una vocal se dice de una manera y cuando es consonante se dice de otra. Uh-huh. Pero solo para estar 100% seguro, déjeme buscarlo rapidito. Vamos a ver. We have sí, cuando es una vocal se dice di, ¿ok? Di. Y cuando es una consonante se dice da. Ajá. Da. Por ejemplo, okay. Da pencil. Okay. Ajá. The apple, the elephant. ¿Ok? Ahí es nada más un pequeño cambio de di y da, pero nunca se dice ve. Así como th. Ah, okay. Sino que se dice di cuando es vocal y se dice da cuando es consonante. Ajá. Uh-huh. Pero casi siempre, no sé, ajá, esa es una buena observación, pero casi nunca se llega a ese punto, ¿verdad? Pero sí, excelente pregunta. Thank you. Vamos a ver, Patricia, ¿ve? ¿Me dice quién es el siguiente, Patricia? Eduardo Álvarez. Eduardo Álvarez, ok. Vamos a ver, Eduardo. How do you say this in English, Eduardo? Do you know? Una pregunta. Ajá. ¿Cómo se dice eso en inglés? Combinar. Vamos a decirle más fácil y vamos a poner bag, que sería bolsa, ¿ok? Solo para hacerlo más fácil, ¿ok? Bag. Uh-huh. Bag. Vamos a ver. Aquí está. Ups. Pencil. Ajá. Is on the bag. Ajá, on or in, ¿qué cree? On or in. On or in the bag. Ah, ok, the bag, sorry, the pencil is in the bag. Ajá. Pencil is. Ajá, the pencil is in the bag. Ajá, excellent. Ok, Eduardo, usted me dice quién es el que sigue. Ruiz. René Ruiz, ah, ok, René. Let's see, René. Hey. How do you say this, René? Do you know? ¿Sabes? No, se me ha escapado. Ajá, los lentes serían glasses. Ajá. Glasses. Glasses, ok. Entonces, okay, usted, glasses. Aquí está la oración. Glasses. Okay. The glasses are in the... perdón, on the cell phone. On the cell phone, excellent, ok. Ahí es donde podemos ver la diferencia entre in y on, ok. In es cuando está dentro de algún recipiente o dentro de algún recipiente, más que todo. Y on es cuando está sobre, ¿verdad? Así que, nice, ok. The glasses are on the cell phone. Uh-huh. On the cell phone. Vamos a ver, René. Who's the next person? Veamos... Zulma Cárcamo. Ok, Zulma. Let's see, Zulma. Ya René dijo que los lentes estaban sobre el teléfono, ok. The glasses are on the cell phone, pero ¿dónde está el cell phone? ¿Cuál sería lo opuesto, Zulma? The cell phone is under the glass. Excellent, ok.
The cell phone is under the glasses. Ajá, excellent, ok. Así que como cuando andamos buscando el teléfono, ¿verdad? Y siempre ponemos las llaves o ponemos cualquier cosa encima, entonces ya sabemos, ah, it is under, ok. Está abajo de, y ya decimos de qué objeto, right? Excellent. Vamos a ver, Zulma, who's the next person? ¿Quién sigue? Vanessa Rivera de Lazo. Ok, Vanessa Rivera. Ok, let's see, Vanessa. Vamos a ver, Vanessa. Creo que se logra ver ahí un poquito. Uh-huh. Tell me, Vanessa. Usted me dice ya sea the bag o the keys, como usted quiera. Uh-huh. The keys is... Uh-huh. Creo que está volviendo a tener problemas de conexión, ¿verdad? Quizás por eso se le ha... The bag is under. Hello, hello. Okay, ya me lo dijeron por ahí. Okay, the keys are on the bag. Uh-huh. The keys are on the bag. Okay, están sobre la bolsa, right? On the bag. Okay. And the last one. Vamos a ver, the last one. Le voy a preguntar a Jamie. Vamos a ver, Jamie. The next one is... Vamos a ver... how do you call this, Jamie? ¿Cómo le llamamos a esto? Money. Ajá, the money, ok. Y a la cartera le llamamos wallet, ok. Wallet. Sería. The wallet is in the money. Ahí sería el revés, ajá. Sería el revés. ¿Cómo sería el revés? The money. The money. The money are. Is. Ahí como siempre singular. Ajá. Is. The money is in the wallet. The wallet. The wallet. In the wallet. Okay. Excellent. Okay. The money is in the wallet. Okay. The money is in the wallet. Okay. Excellent. Okay, excellent. So, ahí es como tenemos las diferentes prepositions que estábamos estudiando. Okay, y así es como nosotros hacemos oraciones. All right. Así que esas son las que tenemos. Sí, tenemos in front of, behind, on, next to, under. Okay, son las prepositions que tenemos por acá. Vamos a ver el 2.10. Me comentaban un par que tenían un par de problemas con este caso, ¿verdad? Vamos a ver entonces. La imagen que tenemos acá, ¿ok? Que es muy similar a la que tenían en el video anterior, ¿ok? Acá en esta imagen tenemos, tenemos diferentes objetos, ¿ok? Y tenemos que completar estas oraciones, ¿ok? Utilizando la preposición y el otro objeto, ¿ok? Tenemos que completarla con ambos, ¿ok? Completarla con ambos. Por ejemplo, the books. Ok, ahí tenemos número uno, solo buscamos la número uno y tratamos de darle un nombre. Ok, ahora en el caso de la mochila, le podemos llamar school bag. Ok, creo que probablemente por eso les daba error en la primera. Ok, school bag, que sería escuela y bolsa. Se lo voy a poner acá nada más cómo se pone school bag, pero no es solamente school bag la respuesta. Ok, sería así, school bag. Ok, school bag. Así se escribe mochila. Es otra manera de escribir mochila. Se le puede poner backpack, pero en este caso creo que la plataforma está esperando que ponga school bag. ¿Okay? Entonces, acá en este caso, únicamente usted ve qué posición tienen. ¿Okay? Y le pone la preposition y le pone el otro objeto. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá solo dice are. Entonces ahí tiene que poner la preposition y el objeto. En ese caso, no ponga punto al final. Yo sé que en las oraciones siempre ponemos punto al final, pero si se fija, el ejercicio ya nos da el puntito.
¿Ok? Entonces, en ese caso, hay que escribirlo sin punto. Ahora tenemos the DVD player y a la par tenemos una television. ¿Ok? Que television se escribe de igual manera que en español. ¿Ok? Nada más que sin la tilde. ¿Ok? Igual que en español, nada más que sin la tilde. Entonces, ponemos igual. ¿Ok? Ponemos el preposition, ok, la preposition, y a la par ponemos el objeto, ok. Luego tenemos the map, que sería el número 3. Aquí está, the map, ok, que sería que está por acá, ok. Y a ese le llamamos newspaper, ok. Newspaper, que sería el periódico, ok. Newspaper, ajá. Newspaper, así le llamamos al el periódico, ¿ok? Newspaper. Uh-huh. Newspaper. Luego vamos con the chair, que sería la silla, ¿ok? Entonces ahí vemos qué perspectiva tiene la silla en este caso, ¿ok? The chair is, y tenemos la mesa. Vamos a ver, ¿cómo se dice mesa en inglés? Who's who knows? Desk. Ah. Podemos ponerle desk o desk. Podemos poner con table. Podemos intentar con ambas, ¿ok? Puede ser que sea con desk o puede ser que sea con table. Entonces ahí nada más tenemos que intentar con ambas, porque con ambas podría ser que se pueda, ¿ok? Con desk o con table. En la primera, teacher, solo me aceptaba book bag a mí. De book bag. Book bag. Ah, ok. Ok. Entonces ahí tenemos otra opción. Uh-huh. Thank you. Separado, profe. Ah, separado. Solo separado. Ah, ok. Book bag. Uh-huh. Book bag. Ok, ahí tenemos otro entonces. Ya la compañera lo intentó. Y ahí esa le salió. Ok, thank you. Luego en la 5 igual tenemos otros dos objetos, ¿verdad? En este caso tenemos the wallet is. Ok. The wallet is, que sería la cartera, right? Ya sabemos dónde está la cartera. Y ahí tenemos varias opciones también para cartera. Tenemos purse, que sería... Purse. Ajá, la que le mencioné. Bag. Ajá, acá en el ejercicio. Quiero ver, acá está. Podemos poner bag, ok, que sería bolso. O purse, ok, que sería una cartera. Así que ahí tenemos esas dos opciones. No acepta bag, teachers, no acepta bag, solo purse. Ah, no le aceptó. Ah, ok. Uh-huh. No, solo purse. Solo purse. Ah, ok. Excelente. Uh-huh. Sí, gracias ahí por la aclaración. Uh-huh. And finally tenemos la número 6 que sería address book. Ok. Address book. Entonces aquí dice the cell phone is. Y ahí tenemos el address book, que sería como una agenda. Ok. Address book. Ok. Y solo por si acaso, acá tenemos el audio. Ok. Para que usted vaya escuchando uno por uno. Y lo logre como comparar, ok, con sus respuestas, ok. Así que aquí usted puede darle play al audio y fácilmente va a escuchar las opciones de respuesta, ok, para que usted fácilmente identifique the preposition, ok. The preposition. Así que esa es la parte que tenemos que realizar, ok. Recuerde que no tiene que escribir toda la oración, sino que simplemente... la preposition y luego el otro objeto, ¿ok? El que no se menciona, porque acá ya nos menciona uno, ¿ok? Ya nos menciona uno. Y incluso con ese tema, usted puede realizar la sección 2.12, ¿ok? Que tiene que ver con prepositions, ¿ok? Aquí tenemos under, in front of, on, in, ¿ok? Sin embargo, está utilizando una opción de pregunta que vamos a ver el día de mañana, ¿ok? Pero si usted quiere adelantarlo, ya que acabamos de ver las prepositions, usted también lo puede hacer fácilmente, ¿ok? Aquí está utilizando. De hecho, tenemos las mismas opciones para todas las preguntas, ¿ok? Así que una vez para cada pregunta, ¿ok? Así que ahí va a ser un poco más fácil ver cuál es cuál, ¿ok? Entonces aquí nada más escuchamos el audio y respondemos de acuerdo a lo que está en el audio. ¿Ok? Así que, como les digo, ¿verdad? Lo pueden hacer el día de mañana o lo pueden hacer ahora, ya que tenemos fresco ahí en la mente lo de las prepositions. Y el día de mañana les indico cómo realizar el 2.7. ¿Ok? Que es algo que ya vimos, pero
Mañana lo vamos a practicar un poco más. All right. Así que eso sería todo de mi parte. Ok. Si tienen alguna duda cuando estén haciendo los ejercicios, por favor me escriben. No tengan ninguna pena. Y yo con gusto les ayudo. Ok. Teacher, es solamente que yo no tengo su WhatsApp. No sé por qué. Solo el de Oscar. Ah, ok. Si quiere, anote. Sí. Bueno, okay. Se lo voy a poner en el chat. Ok. Ajá. Permítame. Por cualquier consulta o algo. Sí, ahí está mi número de teléfono. No se lo digo al aire porque ese video va para YouTube, entonces. Sí, ok, está bien. Hay que tener muchos fans, entonces. Demasiado, teacher. Sí, entonces. Teacher, permítame que quiero ver si lo copié bien. No lo. Si va, no, otra vez. Lo quito muy rápido. No, sí, lo quito rápido. Ahí va. Una captura más rápido. Ok, gracias, listo. Gracias, teacher. Okay. Muy amable. No hay problema. Ahí estamos por cualquier consulta. Sí. Have a good night, okay, everybody. Cuídense mucho. Okay. Acá good tenemos night. Las recomendaciones good y night, espero verlos mañana. Bye. Okay. Bye bye. Thank you, okay. Teacher. Good night. Good night. Good night. Tomorrow. Good night.